Barcelona. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Cristian Martinoli en compañía de quien les brindará el mejor análisis clínico del fútbol, el doctor García. Hola, señor Martinoli, ¿cómo le va? Es un placer estar en esta cabina el día de hoy con el capitán Chorizo. Y sí, se siente un ambiente, un día sumamente especial. Acá está el arquero con la pelota. Pica la pelota. Del portero apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¿Qué dirá? Mesut Özil. Max Hummels. Toni Kroos. Y ahora tiene Müller. La juega y filtra el balón. Aquí hay una posibilidad. Gol de Alemania. Y les hicieron el primer gol del partido. Como dirían los italianos, lo que hizo este portero es una verdadera vergüenza. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. Barcelona ya encaminándose en estas primeras etapas. Intenta un pase raso al espacio. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Messi, pelota al hueco, qué bien la vio. Luis Suárez mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Abre la defensa con este pase al hueco. Esta da buena. Pase fuerte hacia adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. ¿Qué dirá? Alemania anotó arrancando el partido. El partido ahora está 1-0. Pasa el espacio por arriba de todos. Jordi Alba la maneja en largo. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Fuera del lugar de Schürrle. Es una pena que haya terminado todo así, señor Martinoli. Todo lo que se venía generando acabó en nada. Rakitic. Messi. Balón largo hacia el frente. Y acá viene el pase largo al espacio. La desliza a través de la defensiva. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Abre la defensa con este pase al hueco. Max Hummels busca a su delantero, Schürrle, y ahora tiene Müller. Intenta un pase raso al espacio. La
la juega y filtra el balón. Neymar. Messi vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Müller. La desliza a través de la defensiva. La pelota llega. ¡Qué cabezazo bestial! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Mesut Özil. Jordi Alba. Neymar. Schürrle. La juega a la derecha. ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. El juego está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. La desliza a través de la defensiva. Mete la diagonal. Lo intenta de cabeza. ¡Ahí está el arquero! Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Un peligro que por fortuna no pasó a mayores. Intenta un pase raso al espacio. Tremendo impacto con la cabeza. Lo consiguió. Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Con semejante centro es imposible fallar el gol. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del arco. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. ¡Gol FC Barcelona! Es la gran oportunidad que querían para quedarse con el resultado. La verdad lo hizo muy bien, aprovechó perfectamente el mano a mano. Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero en este tipo de definiciones. Están ganando por la mínima diferencia. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Veremos si también son capaces de hacer esto. Mascherano la patea hacia adelante. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Müller intenta un pase raso al espacio. Bien, así se hace. Es posible que estemos viendo otro clásico. No quiero ni adivinar lo que podría ocurrir. Le ganó la espalda al último defensa y se movió en el momento preciso. El partido está empatado nuevamente. Estaban dormiditos mientras seguían pensando en su gol. Les empataron. Ahora tienen que ir por otro. E intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. ¡Vamos! Ni el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Y ahora tiene Müller. La juega hacia la derecha. Buscó el espacio. Balón a la olla. Y la defensa se sale con la suya. La desliza a través de la defensiva. La intenta y le marcan el fuera de lugar. Una jugada inteligente, hábil, bien estructurada y perfectamente ensayada. Una pena por la decisión, pero bueno, la pueden intentar de nueva forma. Luis Suárez. Mesut Özil. Müller. Y el balón atraviesa la línea final. Schürrle hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Abre la defensa con este pase al hueco. ¡Ah, qué buena parada! ¡Notable! ¡Sobresaliente! Rakitic.
mete el pelotazo. Pelota al hueco, qué bien la vio. Milagrosamente le llega directo el balón. Y ahora tiene que ir a... La juega y filtra el balón. El arquero logra meter un manotazo fantástico. Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad. Esa no era una pelota nada fácil. Estuvo muy bien al atajar. Neymar. Esto es saque de banda. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Luis Suárez abre la defensa con este pase al hueco. Pelota controlada, atención con esta. Querida, vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Sergio Busquets. Cuidado que esta es muy buena. Y la cuelga desde lejos. La desliza a través de la defensiva. Balón largo por arriba. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Recibe el pase en el área. Impacta al arco. Gol a Alemania. Después de la voltereta pueden llevarse el juego. Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los colmillos. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. ¡Qué manera de hacer una tripleta! Seguramente los defensores no quieren ni mirarlo. Los ha vuelto locos durante todo el partido. Abre la defensa con este pase al hueco. El portero está ahí para atraparla. ¿Qué dirá? Ese balón está largo. Alemania solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido. Luis Suárez. Sergi Roberto. Barcelona necesita conseguirlo. Este sí que es su último chance. Con el silbato del árbitro casi en el pescuezo. Le pega desde ahí. Sergi Roberto. Luis Suárez. Intenta un pase raso al espacio. Y va para adelante. Pitó el árbitro. Final, final del encuentro. Algunos habrían arrojado la toalla, pero ellos no. Demostraron que son un equipo solidario.